Vamos ahora con Francesco Pisapia, que viene del Instituto Tecnológico de Canarias, para hablar del cultivo en masa de cepas, a ver si lo digo bien, de Gambier Discus en la Macaronesia. Perfectamente. Que, molto bene. Molto bene. Que vaya bien. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecer a todo el equipo organizativo de este congreso para poderme dar la posibilidad de presentar nuestro trabajo en el ITC con respecto al proyecto MIMAR. Hoy voy a presentar resultados sobre el cultivo en biomasa de Gambier Discus en Macaronesia. Ya hemos entendido hablar de este dinoflagelado por los compañeros anteriores. Y me voy a enfocar más sobre el enfoque, los desafíos y los propósitos del cultivo en masa de esta microalga. ¿Vale? Como sabemos, entonces, la ciguatera es una intoxicación alimentaria no bacteriana la más común en el mundo y es principalmente causada por el consumo de pescado contaminado con ciguatoxinas. Estas toxinas son producidas por los dinoflagelados de los géneros Gambier Discus y Fukuyoa y tienen la característica de bioacumularse y biotransformarse en los peces, antes herbívoros y luego carnívoros, y llegar así hasta el ser humano. Luego, al día de hoy se conocen tres familias de ciguatoxinas, distribuidas en las tres zonas más afectadas por esta enfermedad, sobre todo zonas tropicales y subtropicales. Entonces tenemos la familia de ciguatoxina del Pacífico, del Mar del Caribe y del Océano Indiano. Vale. ¿Por qué hablamos de familias de ciguatoxinas? Porque cada una de estas familias contiene una serie de análogos estructurales o congéneres. Entonces no se trata de una toxina, pero se trata de muchas toxinas que comparten una parte de la estructura química. Bueno, ¿y qué pasa entonces en el noreste atlántico? ¿Qué pasa entonces en la zona de la Macaronesia? Bueno, desde el 2004 hemos observado muchísimos casos de ciguatera, sobre todo en Canarias, pero no solamente aquí. También tenemos la presencia de Gambier Discus, de muchas especies, como decía Emilio justo antes. Pero ¿cuál es el problema en esta zona? Es que como es un nuevo hotspot de la ciguatera, aún no se conocen los análogos estructurales, los congéneres, que tienen pinta de ser nuevos análogos, que todavía no han sido descubiertos. ¿Y por qué es tan importante conocer los congéneres de esta zona o en general conocer los congéneres de toxinas? Porque, claro, conociendo las moléculas, somos capaces de reaccionar al problema de una forma más específica. Entonces, crear sistemas de diagnóstico y de monitoreo mucho más precisos y específicos por una determinada zona. Vale, ahora muy brevemente quiero comentar un poco el flujo de trabajo del MIMAR. Ya hemos visto la primera parte, gracias a Juan. Entonces, la primera parte de este flujo consiste en la recuelta, en el mostreo de muestras de la región de la Macaronesia, de fitoplancton, y el aislamiento de cepas de Gambier Discus. Esto es esencial para poder empezar a trabajar sobre este género. Y aquí podemos ver una foto de Juan, muy bonita. Y luego, ¿cuál es nuestro papel entonces en el MIMAR? Nosotros somos a cargo de cultivar el microorganismo al escalo más grande posible. Y para obtener una biomasa, y con esta biomasa, ¿qué vamos a hacer? Principalmente vamos a extraer y a purificar las toxinas e intentar caracterizarlas. Entonces, este es nuestro papel dentro del MIMAR. Luego, tenemos toda una parte muy importante también de detección y cuantificación de las toxinas. Tenemos muchos métodos de detección y cuantificación. Ahora voy a comentar solo dos de ellos. Uno es la evaluación de la toxicidad de las cepas que podemos tener en cultivo. Y esta parte nos da informaciones sobre la toxicidad global. Entonces, el global de toxinas que pueden ser producidas por una cepa. Pero la información que no nos da
es cuáles son las moléculas que son responsables de esta toxicidad. Y por eso necesitamos caracterizar la química de estas moléculas nuevas. Y en este caso hemos conseguido una colaboración con el laboratorio del Departamento de Farmacia de la Universidad Federico II de Nápoles, que tiene instrumentos de espectrometría de masa, alta resolución y baja resolución, y también resonancia magnética nuclear. Vale, ahora me voy a enfocar más sobre nuestro trabajo. Vale, la primera cosa que quiero enfatizar del cultivo de Gambier discus es que no es nada fácil en laboratorio, porque es un organismo muy difícil que no se adapta bien a las condiciones de cultivo. Cada pequeña variación, que sea de temperatura de una cámara de cultivo o cada pequeña cosa, las afecta mucho. Y también es un dinoflagelado de muy lento crecimiento. Entonces se estima que necesita por lo menos 5 a 10 días para dividirse, dependiendo de la especie, algunas más rápidas y otras menos. Y al día de hoy nosotros tenemos en cultivo 5 cepas de Gambier discus, 2 de la especie Gambier discus australis, 1 de carolinianus y 2 de excentricus, provenientes de varias regiones de Canarias hasta ahora. Estamos esperando nuevas cepas de otros lugares de la Macaronesia. Bueno, básicamente, ¿cómo lo vamos a cultivar? Con un método que se llama de batch en semicontinuo. No lo voy a detallar, pero simplemente quiero decir que nosotros podemos hacer un monitoreo del crecimiento y del mantenimiento de estas algas con recuento celular por lo menos una vez cada semana. Y eso nos permite de seguir el cultivo y de ver si está creciendo o no, y de poder actuar para que crezcan, obviamente. Y la tipología de trabajo en el ITC, hemos decidido de estructurarlo en 2 tipologías principales. Bueno, una es el pequeño, bueno, un cultivo en pequeño escalo, y el otro a gran escalo, con objetivos ligeramente diferentes. Bueno, en el primer caso, la pequeña escala es muy cómoda porque nos permite de hacer estudios de crecimiento, estudios ecofisiológicos y también la evaluación de la toxicidad. En el caso de la gran escala, obviamente encontramos muchas dificultades. En primer lugar, porque todo lo que es bioreactores vertical, que se utiliza normalmente por el cultivo en largo escalo de una microalga planctónica que coloniza la columna de agua, no es un sistema que se puede adaptar al crecimiento de Gambier discus, porque Gambier discus es epibentónico, como ha sido ya citado antes, entonces necesita básicamente una superficie. Se tiene que adherir a una superficie para poder proliferar. Y esto puede ser rocas, macroalgas o corales en la naturaleza. Entonces, el laboratorio sería encontrar sistemas de cultivo horizontales para que Gambier discus tenga una superficie amplia para poder proliferar. Y claro, otro obstáculo al cultivo en larga escala es que estamos limitados a la capacidad indoors del laboratorio. Hoy en día tenemos una cámara de cultivo enteramente dedicada al MIMAR, entonces enteramente dedicada a Gambier discus prácticamente, y entonces tenemos mucho espacio, pero claro, no es el mismo espacio que un invernadero, que también lo disponemos, pero no pueden ser cultivadas outdoors porque son especies tóxicas. Vale, entonces lo que estamos intentando desarrollar son sistemas de cultivo, como decía, horizontales. Vale. Y que tengan una superficie la más amplia posible, pero al mismo tiempo recipientes de cultivo que sean fácilmente manejables, porque luego todas estas células las tenemos que cosechar, entonces es difícil prácticamente ir a manejar algo que es muy grande. Vale, ¿y cuáles son los objetivos con respecto a la pequeña escala y grande escala? Entonces, con respecto a la pequeña escala, estos experimentos nos permiten de optimizar el crecimiento celular y la producción de toxinas por células. Antes Elisa comentaba algo muy importante, que es la variabilidad de la toxicidad de estos dinoflagelados, que seguramente hay una manera, hay algunas condiciones de cultivo que permiten de estimular, de favorecer esta producción de toxinas. Entonces, con un estudio en pequeña escala, somos capaces de ir a buscar
la combinación perfecta para sí crecer las algas y tener biomasa, pero que esta biomasa sea de calidad. Y por calidad entiendo decir que contenga muchas toxinas. Y el segundo objetivo, que está más conectado con el cultivo a largo escala, es la obtención de una biomasa suficiente para ir a hacer este aislamiento y caracterización de las toxinas que citaba antes. Vale, ahora un pequeño comentario sobre la producción de toxinas de nuestras cepas en el ITC. Por ahora tenemos resultados preliminares de un ensayo biológico, el ensayo Neuro2A, que al día de hoy es el ensayo más sensible para detectar estas toxinas. Y como podemos observar, bueno, gracias al laboratorio Ecoacqua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene este ensayo a punto, entonces con este ensayo podemos ver que las cepas de Gambierdiscus excentricus parecen producir más ciguatoxinas, y esto estaría en acuerdo con los datos ya presentes en literatura. Ahora lo que nos queda, lo que nos falta, son datos cuantitativos por este tipo de ensayo, así que podemos de verdad establecer las diferencias de niveles de producción de toxinas. Y claro, también hay otra perspectiva con respecto a este tipo de ensayos. Ya Elisa, Emilio y Juan comentaron antes que Gambierdiscus produce también otras toxinas, otros compuestos bioactivos, entre ellos las mitotoxinas. Las mitotoxinas al día de hoy no se saben si están implicadas en la ciguatera, pero son toxinas muy potentes y que podrían ser de potencial interés farmacológico. Entonces, gracias a una colaboración que hemos establecido con la NOAA en los Estados Unidos, ahora tenemos también un estándar, un patrón de mitotoxina. Entonces, podremos desarrollar este ensayo para detectar y cuantificar también esta otra familia de toxinas que es muy importante. Vale, y ahora, ¿qué tal con el perfil toxínico? Vale, ahora voy a presentar algunos resultados preliminares, que la verdad es muy poco, porque simplemente lo que Nápoles nos ha dicho de nuestras muestras es que no hay congéneres de ciguatoxinas conocidas al día de hoy. Que es también, esto es coherente con los datos de la literatura. No hay toxinas del Pacífico, ni del Caribe, ni del Océano Indiano. Entonces, esto significa que si nosotros detectamos una actividad biológica, significa que hay nuevas toxinas, que hay toxinas desconocidas. Y para llevar a cabo esta investigación, esta caracterización química, necesitamos más biomasa. Vale. Ahora la pregunta es, ¿cuánta biomasa necesitamos? Esta es una pregunta bastante complicada de responder porque depende de muchísimos factores. Ya como nosotros no tenemos una cuantificación de nuestras cepas, he tenido que basarme sobre la literatura. Y de la literatura, como podemos ver, la producción de ciguatoxinas por célula mediante el ensayo Neuro2A, vemos que hay un factor 200 entre Gambierdiscus excentricus y Australis carolinianus. Excentricus es 200 veces más tóxica que las otras especies que tenemos en cultivo. Obviamente, esto depende también de la cepa. Una cepa de Gambierdiscus excentricus y otra podrían no producir el mismo nivel, pero me estoy basando sobre datos que han sido publicados. Vale, y teniendo en cuenta este factor 200, tenemos también que tener en cuenta de otros factores importantes. Uno es la técnica analítica que estamos utilizando. ¿Por qué? Ya antes hice una distinción entre ensayo biológico y métodos químicos de espectrometría de masa. La diferencia fundamental es que el ensayo biológico es mucho, mucho más sensible, pero obviamente el resultado que nos da es de una toxicidad global, entonces mucho menos específico. Y al contrario, los métodos químicos necesitan mucha más biomasa porque son mucho menos sensibles, pero nos permiten de ir más allá. Vale, entonces teniendo en cuenta esto también, hay otro parámetro que es la preparación de la muestra. ¿Por qué comento este parámetro? Porque en el caso de ensayos biológicos, la preparación de la muestra puede ser bastante simple, de 2 o 3 pasos, pero ya cuando tenemos que caracterizar una toxina, tenemos que aumentar el grado de purificación de la muestra. Entonces, eso significa más etapas, y más etapas significa
perdita di toxina de una tappa a otra. Vale, teniendo en cuenta todo eso, voy a hacer algunos ejemplos bastante rápidos. Como decías, el ensayo Neuro2A es la técnica más sensible. Necesitamos solamente 50.000 células de Excentricus para poder cuantificar la acción neurotóxica. Y la preparación de la muestra es bastante simple, de 2-3 etapas. Y como podemos ver, ya en el caso de Australis y Carolinianus sería 200 veces más, 10 millones. Luego, quiero también comentar otro ensayo funcional, no es exactamente un ensayo biológico, que es el ensayo de unión a receptor. En este caso, este ensayo es un poco más específico sobre el mecanismo de acción de las ciguatoxinas. Y entonces, como podemos ver, hay la misma preparación de la muestra, pero ya la técnica es 10 veces menos sensible. Entonces necesita 10 veces más células para empezar, para extraer. ¿Y ahora qué pasa con los métodos químicos? Si estamos hablando de toxinas desconocidas, necesitamos espectrometría de masa a alta resolución, que obviamente con respecto a la baja resolución es mucho más exigente como concentraciones de toxinas. Entonces, hemos estimado con el laboratorio de Nápoles que hace falta por lo menos 50 millones de células de Gammaridiscus excentricus para poder empezar a identificar estas toxinas nuevas. Y la preparación de la muestra ya empezamos a ver que se complica. Hay por lo menos una o dos etapas más. Y si hablamos de resonancia magnética nuclear, en este caso es la última etapa porque nos permite de elucidar la estructura química, la estructura molecular de la toxina. Y aquí tenemos que obtener casi un estándar, un patrón. Tenemos que tener una pureza muy elevada. Entonces, aquí necesitamos por lo menos 10 billones, y no quiero ni comentar el número que hace falta por las otras especies. Y obviamente por la preparación de la muestra podemos ver que es mucho más complicada, mucho más larga. Bueno, entonces, para resumir todo eso, cuánta biomasa necesitamos va a depender de la sensibilidad de la técnica analítica que queremos utilizar, pero quiero también comentar otra cosa, que esta sensibilidad es laboratorio dependiente. ¿Por qué? Porque en el caso de la ciguatera no hay protocolos oficiales estandarizados en el mundo, entonces no sabemos exactamente cómo actuar cada uno de estos ensayos o análisis químicas. Quiero decir que cada laboratorio emplea su propio método, por ejemplo, Neuro2A, y entre un laboratorio y otro podría no ser la misma sensibilidad. Entonces hay un problema de comparación de resultados interlaboratorios también, entre una publicación y otra. Luego tenemos un factor importante que es la producción de ciguatoxinas por célula, que puede ser intrínseca a la especie, como hemos visto, por ejemplo, pero también intrínseca a la especie, a la cepa misma, que puede ser pertenente de la misma especie de otra, pero simplemente es más tóxica que la otra, y esto es algo de genético. Y también factores extrínsecos, entonces, por ejemplo, las condiciones de cultivo. Como comentaba antes, intentar estimular la producción de estas toxinas, seguramente hay maneras en el laboratorio de estresarlas o de poder intentarlo para que ellas respondan. ¿Vale? Y otro punto importante es la eficacia de la preparación de la muestra. No solamente el nombre de etapas, como estaba comentando, pero también entre una etapa y la otra se conoce muy poco el porcentaje de recupero de estas toxinas entre las etapas. Porque en literatura no hay datos, simplemente explican el protocolo, pero no dicen cuánto han recuperado con respecto a la biomasa inicial. Entonces, es muy difícil también elegir la estrategia, los pasos de las etapas de purificación. Vale, ahora quiero hablar un poco de nuestro trabajo en el ITC con respecto a la estrategia de escalo del cultivo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Hablaba de superficie, entonces
Nosotros empezamos con discos de Petri gracias al aislamiento del Banco Español de Algas, que ahora es Observatorio Oceanográfico de Hubs. Luego tenemos que esperar en torno a un mes para poder reinocular las células en frascos de polistirenos, que como podemos ver pueden ser cultivados de manera horizontal para optimizar la superficie disponible a la microalga. Y hemos desarrollado también otro método de cultivo que es en bandejas de polipropileno, que son mucho más grandes, ¿vale? Y este tipo de material, este tipo de recipiente, nos ha permitido de hacer cosechas bastante prometedoras. Por ejemplo, por la bandeja esta de este tipo blanco, de Australis hemos cosechado por lo menos 10 millones de células por cada bandeja, de Carolinianus por lo menos 3, vamos a decir más o menos, y por Excentricus por lo menos 2. Y estos números reflejan también la diferencia entre las especies en un cultivo en laboratorio, porque Excentricus es mucho más lento y mucho más complicado, entonces obviamente por el mismo, en un mes de tiempo va a crecer mucho menos, pero es más tóxica que las otras, entonces estamos muy interesados a intentar de optimizar el cultivo de esta especie. Y por eso, no sé si me escucháis. ¿Sí? ¿Todo bien? Y por eso hemos empezado con este tipo de bandeja que es más grande. Y este enfoque es muy prometedor porque hemos podido cosechar hasta 6 millones de células por bandeja. Vale, estas son algunas fotos de la cámara de cultivo que comentaba antes. Entonces podemos ver los varios tipos de frascos y de bandejas. Nuestra estrategia es réplicas, vale, intentar de cultivar en el mismo tiempo el máximo número posible de bandejas y de frascos y de poder cosechar después de un mes el máximo número de células posible. Y vale, y quiero comentar, bueno, esta es la tabla de los resultados de número de células totales que hemos cosechado en el último año del MIMAR, cuando hemos conseguido a poder escalar las cepas. Y quiero comentar justo el dato más alto, 123 millones, de una cepa de Excentricus, no, la 92. No porque esta cepa crezca más rápidamente que las otras, al contrario, simplemente porque hemos hecho muchas más réplicas, porque estamos interesados en cepas que sean tóxicas, fundamentalmente. Y con esta cepa hemos podido empezar todo el proceso de purificación que hablaba antes, todo este step de purificación, de aislamiento de la toxina. Bueno, muy brevemente, lo que hemos hecho es extraer las toxinas en un disolvente orgánico, luego algunas etapas de prepurificación y esta la separación de fase líquido-líquido entre dos líquidos inmiscibles. Es muy importante porque nos permite de separar las ciguatoxinas, que son lipófilas, y las mitotoxinas, que son más hidrófilas, que las dos obviamente interfieren en los ensayos biológicos. Entonces esta es una etapa preliminar muy importante que aparece en todas las técnicas analíticas de preparación de la muestra. Vale. Y luego esta fracción lipofílica que contiene las ciguatoxinas, hemos utilizado una cromatografía de exclusión de tamaño y hemos colectado 47 fracciones. Y ahora mismo en el laboratorio de Ecoacqua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en el laboratorio de Mina se está intentando cuantificar e identificar estas toxinas. Y luego obviamente nos quedan las otras etapas de purificaciones. Dedos cruzados que nuestra biomasa inicial sea suficiente para poder seguir purificando y eventualmente al final poder caracterizar la química de estas toxinas. Vale, en conclusión, más investigación es necesaria en hotspots recientes de Ciguatera como en la Macaronesia. Como comentaba antes, desconocemos los análogos de ciguatoxinas producidas en esta zona. Luego, Gambrinus excentricus parece la especie más prometedora,
para el descubrimiento de estas ciguatoxinas, simplemente por el factor 200 de toxicidad. Nuestro cultivo en masa en laboratorio ha sido bastante desafiante, pero el enfoque es bastante prometedor, porque hemos visto que podemos recoltar cada mes por lo menos algunos millones de células por bandeja. Entonces, si queremos escalar una cepa en particular, podemos llegar hasta 50 millones, entre comillas, bastante rápidamente, en algunos meses. Y la investigación que estamos entonces haciendo actualmente, continuar con este fraccionamiento bioguiado, entonces esta purificación y la caracterización química de las toxinas. Y los próximos estudios, entonces, ¿cómo podemos aumentar la rapidez del crecimiento celular? ¿Cómo podemos aumentar la producción de toxinas por célula? Y por eso vamos a utilizar más los estudios de pequeña escala, como estaba comentando, que hoy no tengo el tiempo de comentar porque ya estamos en esto. Vale, justo un comentario rápido sobre las contribuciones científicas del ITC en el marco del proyecto MIMAR. Hemos publicado un manual de cultivo que es disponible online en PDF de Gambirisus y Fukuyoa. Y también hemos organizado unas jornadas técnicas de biotecnología de algas nocivas en las instalaciones del ITC, componentes nacionales e internacionales. Luego este es justo un listado de todos los póster y presentaciones orales que hemos dado. Y solamente para citar que hemos estado en Francia, en Italia, España, Croacia y Alemania hasta ahora y vamos a seguir presentando resultados en las conferencias que van a llegar pronto. Y vale, un agradecimiento especial a todo el Departamento de Biotecnología del ITC, en particular a Carlos Macarena y a mi jefa Patricia Sunsao, que trabajan conmigo en el MIMAR. Gracias también a los colaboradores, a todos los socios del proyecto, y en particular a Ecoacqua, Félix y Jimena, y al Banco Español de Algas, bueno, Observatorio Oceanográfico de Hubs, Emilio y Juan, porque sin ellos no podemos adelantar el trabajo. Y también a los colaboradores exteriores, entonces Nápoles y los Estados Unidos, que nos están echando una mano en este trabajo. Y gracias obviamente a ustedes por la atención. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, yo estaba comentando antes y me gustaría comentarlo contigo. Sí. Yo hago la tesis sobre chino. ¿Sobre chino? ¿Chino? Sí. Yo hice periodismo y luego hice la licenciatura de Asia Oriental y me especialicé en chino. Y mi profesor de tesis lo que hizo con mis trozos de tesis mientras la iba escribiendo es dársela a un arquitecto, a un ingeniero, a un biólogo, para que aportaran ideas sin conocer el tema y saber si entendían la tesis. Entonces, yo desde el desconocimiento quiero preguntarle a Francesco, ¿por qué es importante este tipo de estudios? Alguien que está en su casa, no sabe nada de ciencias del mar, ¿por qué es importante este tipo de estudios? ¿Por qué es importante MIMAR? Bueno, es muy importante por varias razones. Si hablamos del caso de la Gambirisus, la ciguatera, obviamente es un fenómeno concreto, las intoxicaciones están ocurriendo. ¿Por qué? Porque, claro, los sistemas de monitoreo, de vigilancia son complejos, como decía, este tipo de trabajo de investigación es bastante complejo. Pero es necesario ir a investigar la microalga y los peces para poder comprender este fenómeno y poder prevenir también con un monitoreo y un diagnóstico eficaz para poder evitar casos de ciguatera, porque, claro, la proliferación de estas algas, como ya comentaban, son fenómenos naturales, no podemos hacer mucho, pero por lo menos en todo lo que es monitoreo y en todo lo que es diagnóstico, sí que podemos mejorar
y evitar que el pescado llegue al consumidor. Este es el caso de ciguatera, pero también las otras toxinas sería más o menos el mismo tipo de concepto. ¿Alguna pregunta? ¿Elisa? ¿Dónde estaba Elisa? Bueno, con lo que explicó, se la puedo trasladar la pregunta a Emilio. Con lo que explicaba, sí, te tocó. Con lo que explicaba Elisa antes, lo que se ve en el mar, ¿crees que es posible todavía negar el tema del cambio climático? Venga, explícamelo. Cuidado con los absolutismos, es decir, efectivamente estamos pasando por un cambio. Ha habido otros cambios en otras épocas geológicas, como veíamos en el Mioceno. Lo que pasa es que sí estamos, es cierto que estamos acelerando y de alguna manera, como decía Elisa, ¿no? Es decir, estamos pasando por un cambio, lo que pasa es que la actividad humana está acelerando, le está dando más prisa a esto. Por ejemplo, lo que está pasando con los hubs, siempre pasaron, ya está, como también decía ella, recogido incluso de una forma muy novelada en la Biblia y en otros cuadernos de bitácora de libros, de barcos, perdón. Pero lo que sí estamos observando es que cada vez los eventos están más ampliados en una distribución geográfica, cada vez son más frecuentes y lo que es peor, cada vez se mantienen más en el tiempo. Aquí en Canarias en el 2011 y en el 2017 fueron años nefastos, porque es que no salíamos de una para meternos en otra. Y efectivamente el cambio climático está afectando mucho, pero cuidado con decir todo es culpa del cambio climático, ¿no? Es decir, yo creo que es un efecto de una sinergia, un cambio que está ocurriendo por la Tierra, por el planeta, por los cambios cíclicos que tenemos, pero sobre todo por la actividad humana. Yo no sé si te he contestado. Vale. ¿O te he liado más? Perfecto, Emilio. Vale. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre la conferencia de Francesco? ¿Algún comentario sobre la jornada de hoy? Porque nos queda ya la última conferencia y terminamos. Venga. Perfecto. Lo tienes ahí. Mira, Francesco. Francesco, ¿eh? Sí. ahora mismo estamos en KUR. Montamos o laboratório biotecnológico para fazer o cultivo de microalgas. Yeah. E podemos ter um problema, porque, pelo que vejo, pode ser que as cepas que nós temos aí tenham um conteúdo químico ou toxicológico diferente daqueles que pode estar em Canárias, porque a água em Caueira é mais caliente. A média pode estar entre 19 grados, em Bahia das Gatas 20, 25 grados todo o ano. Então, por isso cresce facilmente todas as microalgas. Quando se faz o cultivo de microalgas como esse, o processo de cultivo não poderá viciar os resultados. Viciar no ponto de vista de que o conteúdo toxicológico é diferente por causa de, digamos, nos peixes dizemos alimentação, mas no caso de microalgas, dos nutrientes, que no ambiente natural pode ser uma coisa um pouquinho diferente. Sim, efectivamente. Como decía também Elisa, não somos capazes de mimar la naturaleza, entonces no podemos saber exactamente cómo reproducir en laboratorio su hábitat natural. Entonces sí estamos, entre comillas, falsificando algo, porque lo estamos adaptando a un medio de cultivo y a condiciones de cultivo controladas de laboratorio. Pero imagínate que no tengas esta situación de control. Es que desde ahí no podemos empezar nada, porque si no tenemos las cepas en las mismas condiciones, es que no podemos hacer estudios comparativos. Obviamente, basados en la literatura, intentamos buscar medios de cultivo, condiciones de temperatura, de salinidad y de todo eso, que sean coherentes en el rango de tolerancia de las especies de Gambier discus. Y sabemos que hay diferencias. Excentricus prefiere una temperatura, Carolinianus otra, pero es que no podemos
adaptar el cultivo de cada cepa a su condición optimal exacta. Tenemos que hacer una aproximación para poder cultivar todo y, claro, luego con el monitoreo, como decía, los cultivos en semicontinuo, el monitoreo cada semana, chequeamos si las células están en buen estado. Nos damos cuenta cuando conocemos el organismo, si está estresado, si estamos nosotros introduciendo algo que no deberíamos. Entonces sí, es una aproximación en el laboratorio. Desafortunadamente no podemos replicar exactamente el medio ambiente. Venga. Yo, si me permiten, en relación a lo que estabas diciendo y lo que decía, no hemos hablado de los ciclos de vida. Los ciclos de vida de los Gambier discus son muy complicados. Sí, la verdad es que, bueno, todavía nos queda mucho a descubrir porque hay hipótesis de ciclo de vida, hay formas de resistencia, de quistes que han sido observadas, pero claro, todo esto también no está completamente definido, entonces ni sabemos exactamente la alga, la microalga, qué le pasa en el tiempo durante un cultivo en laboratorio o en el medio ambiente. Es que tampoco tenemos este tipo de información, pero en el laboratorio estamos obligados a elegir un set de condición estándar y claro, luego a partir de eso jugar con un parámetro u otro para estimular o no las toxinas y ver si hay un efecto y poder comprender un poquitito lo que pasa en la naturaleza, pero no es una transición inmediata y directa. No, só para terminar, já chegou alguma situação em que houve a necessidade de arranjar um substrato, uma outra alga, macroalga, para cultivar uma microalga, nesse caso um Gambier discus? Bueno, sí, hay algunos estudios de interacción entre Gambier discus y la macroalga. Algunas especies prefieren macroalgas de una determinada especie, otros otras, y depende también del lugar del mundo donde estamos. Ahora no soy experto de macroalgas. Y también un estudio en laboratorio podría ser de replicar este tipo de interacción, poniendo la macroalga en contacto con Gambier discus. Luego el problema es que se complica toda la etapa de cosecha de las células y tal, porque claro, no estamos hablando de un cultivo monoespecífico donde tenemos solamente Gambier discus. Tenemos Gambier discus y macroalga, o Gambier discus y otro microorganismo que podría justamente estimular, favorecer o tal. Y luego se complica obviamente el laboratorio. No digo que es imposible, pero sí, es muy interesante hacer. Pero antes tenemos que comprender Gambier discus solo, que es capaz de hacer en condiciones optimales, luego en condiciones de estrés y luego, claro, añadiendo otros factores bióticos en este caso, claro, es muy importante también. Gracias mille. A ustedes. It's late.